Perfecto, listo chicos. Entonces, no siendo más, doy la bienvenida a la profe Diana Pardo, quien nos va a colaborar con este lindo taller en cuanto a contadores coreanos parte 2. ¿Listo? Bienvenidos, cualquier dudita, cualquier inquietud, estamos súper atentos, cualquier cosita. Y pues si gustan encender la cámara, con mucho gusto aquí, bienvenidos están. Bienvenidos chicos. Profe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola André, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, profe, gracias. Bueno, me presento, no sé si ya me conocen. Mi nombre es Diana Pardo, yo prendo mi cámara rápido. ¿Cómo están? No sé si estaba Guillermo en la clase pasada, no recuerdo, confírmame, sí. Guillermo. Prende tu cámara, no sé si estaba Julieta también, Axel. No, yo no alcancé a estar. Yo tampoco alcancé a estar. Bueno, no importa, creo que solo entonces estaba Guillermo, pero si tienen cámara sería genial que la prendieran. Esta es la segunda parte del taller de contadores, sin embargo, la primera sesión hicimos énfasis en los números. No sé si lo recuerdas, Guillermo. Sí. Entonces, Julieta y... apareces como Miau Miau. ¿Cómo te puedo llamar? Miau Miau, te salió. No, señora, es que me cambié el nombre. Es que estaba en mi celular y pues ahora cambié el computador. No te preocupes. Guillermo, recuérdame los números por lo menos de el 1 al 10. Hana, Dul, Seb, Ned, Dasor, Yosor, Igot. Igot. Yogot. Yodol. Yodol, Ahok y Yon. Perfecto, excelente. Axel, bien, déjala prendida, no pasa nada, no te preocupes. Cero estrés. ¿Te sabes los números, Axel? Pues de memoria no, pero los tengo anotados de mi cuerpo. Bueno, esa es la actitud. Intenta por lo menos hasta el 10. Hoy con que necesitamos por lo menos hasta el 10. ¿Cómo serían entonces? Léelos. Hana, Tul, Set, Net, Han, Hasot. Hasot. Yosot, Yugo, Yodol, Ajo, Yol. Perfecto, excelente, gracias. ¿Y Julieta? Hana, Tul, Ser, Net, Hasot, Yosot, Ilgu, Yodol, Ajo, Yol. Perfecto, excelente. Entonces, ¿para qué utilizamos estos números? Estos números son los que son de origen coreano. Estos números son los que utilizamos ¿para qué? Para utilizar los contadores, es decir, siempre que nosotros vayamos a contar, literal, que tengo dos manzanas, que tengo tres perros, que tengo cinco hijos, siempre vamos a utilizar los contadores, ¿listo? La clase pasada quedamos acá, no sé si alcanzan a ver la pantalla. ¿Bien? Sí, sí, señora, sí se ve. Siempre que nosotros estamos utilizando los contadores, ¿cuál debería ser la estructura? Siempre viene primero el sustantivo, es decir, lo que estamos contando. Por ejemplo, si yo quiero hablar que tengo manzanas, pues tengo que nombrar primero las manzanas. ¿Cómo se dice manzanas, Guillermo? Sagua. Sagua, perfecto. Luego, después, ¿qué viene? La cantidad. Por ejemplo, si quiero decir cinco manzanas, ¿cómo dirías? Cinco. Sagua, sagua sot. Dazo. Sagua, dazo. Perfecto. Luego vendría un contador y después viene el verbo. Nosotros la clase pasada solamente vimos un contador, ¿cierto? Que este contador es el más utilizado para todo, pero principalmente se utiliza ¿para qué? Para cosas y para frutas en general. ¿Qué? Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Siempre viene el número, luego vendría el contador y después vendría el verbo. ¿Listo? Julieta, ¿cómo dirías que tienes tres manzanas? Sagua, segue. Excelente. Perfecto. Y luego el verbo, ¿cuál pondrías? Isoyo. Excelente, perfecto. El verbo, recuerden que puede ser cualquier verbo. ¿Listo? Puede ser comprar, que compraron tres manzanas o que se comieron tres manzanas. Por el momento y la clase pasada solamente vimos hizo y vimos otro. Literal ya conjugado, por favor deme, que si vamos a la tienda. ¿Cómo diríamos? Por favor deme
no sé si Julieta sabe, tres manzanas. Saga sé que chuseo. Excelente. El chuseo. Chuseo ya está conjugado. Literal. Y es un imperativo. Pues por favor, de literal. Excelente. Recuerden, Julieta lo hizo súper perfecto. ¿Qué pasa cuando nosotros utilizamos estos contadores con los cuatro primeros números? Esos cuatro primeros números los tenemos que modificar. Hana quedaría Han, Tul queda Tu, Set, Se, Net, Ne. ¿Listo? Entonces siempre ustedes van a modificar estos números. Única y exclusivamente cuando utilicemos, ¿qué? Los contadores. Axel, no te vayas. ¿Cómo dirías? Que tienes dos peras. Realmente no entendí cómo se hace. Ya me devuelvo. ¿Esta parte la tienes clara? Sí, señora. Perfecto. Entonces, recuerda, siempre a los cuatro primeros números y todos los números que tengan 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, siempre vamos a modificarlos siempre y cuando utilicemos un contador. Ya me devuelvo. Cuando tú estás utilizando los contadores, por el momento solo han visto uno, que te lo volverá a anotar, este es que. A diferencia de nosotros, siempre ellos utilizan un contador precisamente para contar cosas. Si estás diciendo que tienes dos perros, hay que poner literal dos perros y un contador específico para animales. ¿Cuál es la estructura? Tienes que utilizar primero eso que estás contando, es decir, el sustantivo, luego viene la cantidad, luego viene el contador y después viene el verbo. Si tú quieres decir que tienes dos peras, primero vendría pera. ¿Sabes cómo se dice pera? No, señora. Te lo vas a escribir y tú lo lees. ¿Y el deseo? ¿Lo puedes leer? Axel She. Dame un momento porque es que tengo anotado el alfabeto, pero es que no me lo sé de memoria. Yo te ayudo. P. P. P es pera. P. ¿Luego qué vendría? Axel. Si ves aquí la pantalla, ¿qué vendría? El número, o sea, la cantidad. Perfecto. El número. Entonces, ¿recuerda que cómo se dice dos? Tul. Perfecto. Pero como vamos a utilizar un contador, porque estamos contando, ese tul lo tienes que modificar. Le quitas la riul y queda tú. Luego ponemos el contador para frutas, que sería que, y luego el verbo, isor. Entonces ya puedes decir, literal, pe, tu, que, isor. Que puede ser, tengo dos peras, o puede decir, hay dos peras. ¿Más o menos? Axel, Julieta. Sí, señora. Excelente, perfecto. Entonces, importante decir que repases el hangul. Por el momento ya sabes, pe, igualito así. Pera, la primera parte nomás, pe. Excelente. Entonces, importante, y este no hemos visto estos números. Sin embargo, recuerden que el 20 cerrados, este sumul que aparece ahí, también se modifica. Cuando ustedes tengan, estén contando, igual aplica para dar, porque hay contador para dar. Siempre que tengan 20, 20, 20 cerrados, van a utilizar en lugar de sumul, sumul. Digamos que yo tengo literal 20 manzanas. Chonun, sagua, sumuge y soa. ¿Por qué? Porque el 20 también cambia. Entonces, 1, 2, 3, 4 y el 20. Voy a ir para acá. Julieta, sí. ¿El deseo? ¿La parte en color? Ne, ta, aquí. Ah, ok. Almayen munjangul suseo. Mayar. Almayen munjangul suseo. Tienen que escribir la oración correcta. ¿Basándose en qué? En la imagen. Krom, ilbon, Julieta, sí. ¿El deseo? Hazot que hizo. Mayor. ¿Qué traduce? Que hay cinco. Hay cinco, perfecto. Si quieres decir que hay cinco maletas, ¿cómo dirías maletas? Kaban hazot que hizo. Excelente. Entonces, una nueva palabra para el vocabulario. Kaban. La siguiente. Yo te ayudo igual con el nombre porque no sé si Guillermo se lo sabe. Pero shiuge es borrado. Entonces, hazme la oración, Guillermo. Shi. Chiuge, se que hizo yo. ¿Seguro? Se sería tres. Hana, dul, se. ¿Cómo dirías cuatro? Chiuge, ne hizo yo.
Neye y Soe, perfecto. Recuerda que cambiamos, le quitamos el batchim y quedaría Neye y Soe, perfecto. Y la última, Axel, ¿te animas? Diría que sí, pero es que me costaría un poco porque no sé leer todavía. Yo te ayudo. Gafa dice Angyeong. Repítelo. Tarajaseo, Angyeong. Angyeong. Perfecto. ¿Cuál sería la estructura? Viene primero, literal. Ese Angyeong, ¿cuántas ves? Dos. Perfecto. ¿Y cómo dices dos? Perfecto. ¿Por qué tú? Porque vamos a utilizar el contador. ¿Cuál es el contador? ¿Qué? Este que te ves. Mate, Angyeong, Tuge y Soyo. Entonces ya lo puedes repetir. Angyeong, Tuge y Soyo. Angyeong, Tuge y Soyo. Perfecto, ya tienes literal dos gafas. Entonces, como se pueden dar cuenta, que funciona para la mayoría. Tom, Julieta, Shi, Sabon. Me confirma si... Ok, si te iba a preguntar si era Shige. Excelente. Shige, Sege y Soe. Perfecto, excelente. Shige, Sege. Perfecto, y Soe. La siguiente, Guillermo. Te ayudo con la primera, con la palabra. Muchas gorras. Muchas. Ahí veo 7. No te estamos escuchando, no te estamos escuchando. Ya te ¡Hola, Moya, Moya y Ilgot, ¿qué hizo yo? Perfecto. Ilgot, ¿qué hizo? Entonces, literal, hay 7 gorras. Excelente. ¿Dudas de esta partecita? Como es la parte 2 del taller, por eso no me estoy devolviendo con el tema de los números. ¿Bien? Resulta que ya vimos un contador. El primero es ¿qué? ¿Qué para qué sirve? En general, cuando ustedes no se acuerdan de un contador, pueden utilizar ¿qué? ¿Qué se utiliza en muchos casos? Para contar cosas, ¿listo? Para contar frutas. Pero cuando estamos hablando de personas, obligatoriamente utilizamos myeong. Entonces, myeong es el contador para personas. ¿Listo? Entonces, yo quiero decir que hay 2 estudiantes. Julieta, sí, yo creo que tienes harto conocimiento de vocabulario. ¿Sabes cómo se dice estudiante? Julieta. Haksen. Perfecto. Haksen. Excelente. Haksen significa estudiante. Quiero decir, yo tengo 2 estudiantes. Chonun, Haksen. Recuerden, el 2 cambia a tú y el contador para personas es myeong. Tu myeong es yo puedo decir, Chonun, Haksen, Tumion y Soyo. Yo tengo 2 estudiantes. O simplemente puedo decir, Haksen, Tumion y Soyo. Hay 2 estudiantes. Recuerden que ese y Soyo tiene 2 usos: tener o haber. ¿Listo? El tercero es estar, pero en esta unidad no aplicaría. ¿Listo? Perfecto. La siguiente, Pion. ¿Pion para qué es? Para contar botellas. Botellas, botellas. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren decir que hay una botella, hay 2 botellas, hay 3 botellas, utilizamos pion. Como utilizamos el contador, pues tenemos que modificar hanbion, tupion, sebion. Y el último, kwon, es para volúmenes o tomos de libros, cuadernos, diccionarios. Utilizamos kwon. Entonces, lo repito. ¿Qué para qué es? Frutas, cosas en general, mion para personas, pion para botellas y con para lo que son libros, cuadernos. Guillermo Shin, Ilbon, Ilguseo, lee esta parte. Kaban tuke. Perfecto, kaban tuke. Perfecto, 2 maletas. No hay verbo, simplemente dice 2 maletas. Excelente. ¿Cómo pondrías el segundo o con cuál lo unirías? Y lo lees. ¿Cómo se dice? ¿Personas? Saram. Saram. Ah, ok. Entonces. Perdón. Alguien que en chaneo. No te preocupes si quieres hablar en inglés. Es que me confundo mucho. Me confundo hablando español e inglés.
Igual el libro está en inglés, no te preocupes, la mayoría de los libros, que enchanar. Perfecto. Sarao, exactamente aquí lo ves. ¿Lo puedes leer? ¿Saranque? Ahí dice C. Saransemion. Ah, Saransemion. Mayado. Recuerden que Mion, ¿qué es? Es el contador para personas. ¿Sí? ¿Te acuerdas el de estudiante? Hakse, tu Mion, dos estudiantes. Saram significa personas. En la mayoría de los casos que yo utilizo el Mion, no hay necesidad de poner Saram, porque es exclusivo para personas. Si ustedes van a un restaurante, les preguntan, Mion Mion, ¿soy yo? ¿Cuántas personas literal tiene? O Mion Mion y Eo, con el verbo ser, ¿cuántas personas son? ¿Sí? Porque no hay necesidad de volver a decir persona. Sin embargo, si lo quisieran colocar, sería Saram. ¿Sí? ¿Personas cuántas? ¿Listo? No hay necesidad, pero lo puede colocar. Y la última, Julieta She. No te escuchamos, no sé por qué. ¿Ahí me escuchas? Ya, ahora sí. Perfecto. La fe. Excelente. ¿Y el griseo, Lela? Kula tasotion. Perfecto. Kula tasotion. ¿Qué significa o qué traduce? Que hay 5 botellas de Coca-Cola. Perfecto. No hay verbo. Ahí dice solamente 5 botellas de literal. Excelente. No hay verbo. Pero recuerden, estos tres son los contadores. Mion para personas, que ya saben, para cosas en general. Y Pion para lo que serían botellas. ¿Hasta ahí bien? ¿Fácil, difícil? ¿Más o menos? Listo. Cada uno va a colocar el contador que corresponde. Ya tienen que, Mion, Pion, Kwon. Krom, Ilbon. Axel, yo te ayudo con el ejemplo. Yon pil dasot ke. Il guseo, léelo. ¿Podrías repetirme, por favor? Yon pil dasot ke. Yon pil dasot ke. Yon pil dasot ke. Dasot ke, perfecto. Dasot ke. Yon pil, ¿sabes qué significa? Yon pil, lápiz. Dasot, 5. Que el contador, recuerden que si vamos a contar, sí o sí, obligatoriamente tenemos que utilizar el contador. Taon, Guillermo, te vuelvo a molestar. ¿Cuál sería ahí? Hak sen yon yon. Perfecto. ¿Y qué traduciría? Sí, ahí son 10 personas. 10 estudiantes, Hak sen. Ah, sí. Estudiantes. Mateo. Excelente. Haxen es estudiante. Si fuera persona, tendría que escribir Saram. Pero Haxen es estudiante. Taon, Julieta, sí. Antion Sege. Excelente. ¿Qué traduce? Tres gafas. Perfecto. ¿Cómo dirías? Yo tengo tres gafas. Sonen Antion Sege Historio. Perfecto. Y el último, Guillermo. No sé si te acuerdas cuál es el contador de libros. ¿Qué? No, para libros no es qué. De los que están aquí arriba, ¿cuál es? I don't know. No sé cómo leer. ¿Cuál? ¿Cuál? Maya. ¿Sí ves acá? No. Esta es literal. Para nosotros la C, esta es la U y O. Es un diptongo. Cuo. Cuon. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo leería? Sec. No, check. Perfecto. Check y yodol. 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 Check yodol. No. ¿Cantar? Duon. Cuon. Cuon. Excelente. Perfecto. Entonces recuerden, por el momento solamente, lo voy a volver a anotar, solamente tenemos Kwon para libros, diccionarios, todo lo que sean tomos o volúmenes, literal de libros, revistas, cuadernos, Mayado. Que para cosas general, Mion para personas. ¿Listo? Les voy a enseñar algo antes de seguir con esto. Resulta que si nosotros queremos preguntar cuántos, ¿sí? ¿Cuántos tienes específicamente? Porque vimos solamente el verbo tener o no tener.
utilizamos la WH. Literal, ¿cuántos? Es miot. Miot. Para hacer la pregunta, la estructura es exactamente la misma. Tenemos el sustantivo. Como vamos a averiguar la cantidad, pues en lugar de poner la cantidad, ¿qué vamos a poner? La WH. Ponemos ¿cuántos? Luego viene el contador y luego vendría el verbo. Si quiero preguntar ¿cuántas manzanas tiene? ¿Qué vendría? Sagua, miotke y soyo. Y obviamente ponemos, literal, el signo de interrogación y hacemos una entonación de pregunta. Entonces, sagua, miotke y soyo. ¿Cuántas manzanas tiene? ¿O cuántas manzanas hay? O ma, sagua, miotke y soyo, mami, ¿cuántas manzanas hay? Pueden preguntar por botellas. ¿Cuántas botellas de, no sé, de leche? Uyu, miotpion y soyo, ¿cuántas botellas de leche hay? Entonces, siempre para hacer la pregunta, la estructura sigue siendo la misma, simplemente que vamos a reemplazar, lo que es la cantidad por el mío, porque eso es lo que nosotros queremos averiguar. Julieta, sí, il guseo. ¿El primero? Le, yo. ¿Hatsen miot miong isoyo? ¿Y la respuesta? ¿Hatsen miot miong isoyo? Perfecto, ¿qué traduce? La pregunta dice ¿cuántos estudiantes hay? Y la respuesta dice hay 18 estudiantes. ¿18? ¿Chincha? ¿17? 17, perdón. Confundo esos dos números siempre. No te preocupes, pero excelente, perfecto. Si se dan cuenta, ¿sí? La estructura es exactamente la misma, lo puso por colores. Literal, viene el sustantivo, en este caso estamos contando estudiantes, en rojo. Luego viene la cantidad en moradito, que es lo que estamos literal respondiendo. Luego viene el contador, obligatoriamente en coreano sí o sí necesitamos el contador, y al final que viene el verbo en azul. ¿Listo? Guillermo, ¿cómo preguntarías cuántas manzanas hay? Sagua miot ke, soy yo. Perfecto, ahora respóndeme que hay 7 manzanas. Sagua 7? Sí. Sagua ilgo, yes. Ilgo, perfecto. Ilgo. Ke y soy yo. Excelente, perfecto. Como, ahora tal les enseño más vocabulario para que puedan preguntar. Recuerden que yo se los mencioné en la clase pasada, sin embargo, en esta forma de preguntar, cuando nosotros utilizamos los contadores al momento de hablar, muchas personas omiten como tal las partículas inga, quienes ya saben de las partículas. Si ustedes quieren mencionarlas, pueden colocarlas después del contador o pueden colocarlas después del sustantivo. Yo puedo decir sagua, sege, ga, isoyo, o puedo decir sagua, ga, sege, isoyo. Yo personalmente aconsejo utilizarla después. Eso es importante más al momento de escribir, pero se omiten al momento de hablar. ¿Qué es chanadeo? Lo mismo para hacer la pregunta. Pues lo pueden colocar después del contador o lo pueden colocar después del sustantivo. ¿Sí? Ya los que saben de gramática, porque este es un poquito un tema más avanzado, ¿sí? Si alguien va a escribir y dice, oh, ¿pero dónde coloco la partícula? Gramaticalmente se puede colocar en las dos partes. Principalmente aconsejo yo colocarla siempre después de ¿qué? Del contador, porque me permite hacer un énfasis. No sé si han escuchado la canción de los osos en coreano, que dice, kom se mariga, ¿no? Los osos las muestran, que literal habla de tres osos, kom se mariga. Ese ga es la partícula de sujeto, porque está hablando de los tres osos que viven en una casa. Entonces, cuando quiero hacer mayor énfasis, lo coloco después de, literal, el contador. Hagamos rápido estos ejercicios. ¿Dudas? ¿Fácil, difícil? Entonces, ¿cómo preguntas? ¿Cuántos, Julieta? Bueno, eso es para personas, pero... Eso es para personas. ¿Solo cuántos? ¿Cómo preguntas? ¿Cuánto? Miot. Perfecto. Krom. Tun, tun, tun. Ayúdame con el primero, Julieta. Sí, el guiseo. Miot miong guiseo. Tasot miong guiseo. Perfecto. Guillermo. Se me olvidó cómo era el reloj. ¿El reloj? No. Shige. ¿Sí? Shige. Shige es reloj. Shige. Entonces ya. Miot. Shige. Sí.
seguro que viene primero. Ah, siempre viene el sustantivo primero. Sustantivo, entonces. Chiquio. Chigue. Chigue. Yot. ¿Qué? ¿Y soy yo? Excelente, perfecto. ¿Cuántos hay? Entonces. Chigue. Sé y soy yo. Sé que y soy yo. Perfecto, ojo, es excelente. Lo hiciste bien en la segunda. Sí o sí necesitamos el contador. Yo sé que en español no lo utilizamos, pero es excelente. Sé que y soy yo. Perfecto. Entonces, aquí, literal, si quisieras colocar, sino que en el ejemplo no lo pusieron, pero quieres decir que cuántos relojes hay, siempre viene primero. Siempre lo que estés hablando, lo que estés contando, viene primero. Chigue, miot, que y soy yo. Ah, chigue, sé que y soy yo. Excelente. Julieta, sí, ¿sabes cómo se dice agua? Mul. Mul, perfecto. Entonces, ¿cómo harías la pregunta? Miot burisoyo. ¿Otra vez? Miot burisoyo. ¿Qué viene primero? Siempre recuerden, ahorita me devuelvo otra vez, le sacan que screenshot a la estructura. Siempre viene primero lo que estamos hablando. Mul, miot, pero miot. Son botellas. Tienes que utilizar el contador. Excelente. Ah, ok. Otra vez, fighting. Miot, yongi, soya. ¿Y la respuesta? Ilgo, yongi, soya. Perfecto. Mul, mul. No sé por qué se escucha como full, pero es mul, mul, mul. Ilgo, pion. Mul, se. Vuélvelo a decir si quieres. Mul, miot, pion, isoyo. Dashi. Mul, miot, pion, isoyo. Mul, ilgo, pion, isoyo. Perfecto. Excelente. Entonces, mul ya tienen. Mul es súper importante en cualquier idioma. Agua. O sea, ustedes saben mul y no se mueren, literal. Mul, mul. Y ya, todo el mundo les va a pasar agua. Mul. Ya si quieren decir botella, entonces una botella, deme una botella de agua, ¿cómo sería? Yer, eso es súper importante, en cualquier parte compra agua. ¿Hana chuseo? Hana chuseo, pero si estamos utilizando los contadores, quiero ser específico. Han ke chuseo. Pero no, estoy hablando de botellas. Ah, botellas. Bion. Excelente. Moon and Yon Chuseyo. Excelente. Perfecto. Ojo, recuerden, para botellas, sí o sí nos toca utilizar tiempo. Nada que hacer. Ayoshi, Mulham Pyong Chuseyo. O Ma, Mulham Pyong Chuseyo. Literal, mami, una botella de agua. Chuseyo. Y el último. Axel, yo te ayudo. No sé si anotaste de pronto cómo se pronuncia. Con la no, cuarta. No alcancé a notar cómo se pronuncian las gafas. Angyong. ¿Angyong? ¿Y cómo preguntarías cuántas gafas hay? Angyong, Myon, ¿qué? ¿Y soy yo? Perfecto. Solo te voy a corregir una cosita de pronunciación. No es Myon, sino Myot. Con Myot. Myot. Excelente. Okay. Otra vez, Angyong Myot Ke Isoyo. Angyong Myot Ke Isoyo. 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 Perfecto. ¿Cómo responderías? Tu Ke Isoyo. Tu Ke Isoyo. Excelente, perfecto. Entonces, importante. Entonces, Guillermo, ¿cuál es el contador de botellas? Myon. Perfecto, ¿de personas? Myon. Excelente. Creo que hasta ahí, perfecto. Una pregunta, ¿el contador de botellas es bio o pio? Pion. ¿Pio? Pion, pion. Con pion, N. Pion. Vaya, si quieres te lo escribo acá. Siempre que vean una pio, que eso es regla de pronunciación, yo sé que ustedes en romanización lo van a ver diferente. Esta pio, literal, se llama pio, tiene dos sonidos. Tiene el sonido de una B y tiene el sonido de una P. Siempre que esté al inicio de una palabra, Julieta, siempre va a sonar como una P. Por eso dices P de pera, no dices B.
cuando estás hablando literal, la gente escribe Busan porque es la romanización, pero no, no es que se lea así, es Busan, la P para nosotros, P. ¿Penchaneo? Entonces, cuando utilizas el contador, sería Pion, con N y al final. ¿Bien? Era yo, perdón. Perfecto. Entonces, suena como una P. Pion. ¿Listo? Hagamos unos ejercicios. Rápido, rápido. Entonces, Guillermo, ¿tú sabes leer? ¿Más o menos? Pues, no he corrido. Yo pues, te ayudo, cualquier cosa. Grande. Lo vas a hacer con Julieta. Julieta, sí, yo ya veo, vas a ser la chica. Y el chico, pues vas a ser tú, Guillermo. Chumbi. ¿Listo? Chillac, inicias. Mi, na, chi. Usan, miot, ke, y soy yo. Excelente. Minashi, usan, miot, ke, y soy yo. Vuélvelo a hacer, de corrido. Minashi, usan, ke, usan, miot, ke, y soy yo. Perfecto. ¿Y qué dice Mina? Tuge, y soy yo. Excelente. ¿Qué traduce esto, Guillermo? Minashi, usan, miot, ke, y soy yo. No sé qué es Minachi. Mina es el nombre. Minachi. Ah, ok. El shi es un sufijo. Este es un sufijo. Cuando tú quieras decir señor, señora, señorita, siempre va después del nombre. Por ejemplo, yo te voy a decir Guillermo shi, Julieta shi, Andrea shi. Para hacer literal un poco más cortés. Señorita Andrea. ¿Listo? Entonces aquí sería señorita Mina. Usan es sombrilla. Sombrilla. ¿Qué usan cuando llueve? La sombrilla. Usan. Sí les funciona. Usan. Y el resto lo sabes. ¿Qué dice ahí entonces? Entonces, ¿hay sombrilla? ¿O quién es sombrilla? ¿Qué es el miot que vimos hoy? Miot es. ¿Cuántos? Entonces, ¿cuál sería la traducción? ¿Cuántas sombrillas tienes? ¿Sí? Excelente, perfecto. Señorita Mina, ¿cuántas sombrillas tienes? ¿Y qué dice Mina? Tengo dos. Tengo dos, excelente, perfecto. Ni siquiera dijo sombrillas, porque ya para qué dijo tengo dos, porque ya sabe de lo que están hablando. Van a cambiar el rol, ahora Julieta vas a ser el chico y Guillermo vas a ser la chica. Chumbi, ¿listos? ¿Qué tienen que hacer? Preguntan y responden con base a la imagen. Vean el ejemplo, el griseo. Checkan miot que soy yo. Han que soy yo. Perfecto, ¿qué traduce eso, Julieta? ¿Cuántos escritorios tienen? O bueno, ¿cuántos escritorios hay? Excelente, ¿cuántos escritorios hay? Checkan es escritorio. Les ayudo acá. Moya es gorra. Para que lo tengan. Shige, ¿qué dijimos que era shige? Reloj. Caban, maleta y shiuge, borrada. ¿Listo? Y abajito les voy a poner maleta. ¿Listo? Entonces, cambien el rol. Ya hicieron el 1. Tú preguntas, Guillermo, por el 2. ¿Cuántas gorras hay? Moya, miot, ¿qué? ¿Y soy yo? Perfecto. Julieta, sí. ¿Qué hizo yo? Perfecto. La tercera, cambian el rol. Pali, pali. ¿Sigue mi qué hizo yo? ¿Tú qué hizo yo? ¿Seguro? Mira, acá hay dos, pero aquí faltan tres. Ah, no los había visto. ¿Das ot qué hizo yo? Perfecto, excelente. Cambian el rol. El cuarto. Caban. Miot, ¿y soy yo? ¿Te faltó el contador otra vez? Caban, miot, ¿qué? ¿Y soy yo? Perfecto. ¿Y qué dice Julieta? ¿Sí? ¿Tú qué hizo yo? Excelente. Majima, rol para que sea. ¿Tú qué hizo yo? ¿Y qué y soy yo? Excelente.
Perfecto. ¿Hasta ahí bien? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Cómo es que se pronuncia borrador? Perdón. Shiuge. Shiuge. ¿Shiuge? Ajá, te lo voy a escribir como en español. Shi, u y ge. Shiuge. Esa no es romanización, es español, literal. Shiuge. ¿Listo? La siguiente. Julieta, sí, vas a ser la chica y Guillermo va a ser el chico. ¿Angyong miot que estoy? Sé, sé que soy yo. Excelente, perfecto. Ya saben qué tienen que hacer. Chingu significa amigo. Mul, ya lo hemos dicho, agua. Kongchek es cuaderno. Y al ladito, en paréntesis, cuaroane, tienen el contador. Kram. Chiyak. Guillermo, tú preguntas por el contador. ¿Cuántos amigos tiene? Chinku, miot, mion y soyo. Perfecto. Julieta, sí. Han myong y soyo. Perfecto, cambien el rol. Bul myot pyong y soyo. Do, du, pyong y soyo. Perfecto, tu pyong y soyo. Y el último. Kongchek. Miot. Won. ¿Y soy yo? Perfecto. Tasot won y soy yo. Excelente. Perfecto. ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Reclamos? Super. Ahora sí, vamos a ver. Ya vieron unos poquitos contadores. Vamos a ver los más usados y si nos queda tiempo, miramos como tal vocabulario. ¿Listo? Pues porque esa era la idea de los contadores. Me avisan cuando lo vean bien. ¿Bien? Sí, señora. Perfecto. Entonces el primero, ¿qué? ¿Qué para qué es? Recuerden, para cosas en general y para frutas principalmente, ¿listo? Sí, va a pasar acá. Primero los anotan y si nos queda más tiempito los miramos todo el vocabulario. El siguiente que ya lo vimos, pion, ¿para qué es? Para botellas. Este es nuevo, vaya veo. Kurut, kurut, ¿para qué se utiliza? Para todo aquello que estén contando que venga en un bowl, en un plato hondo. Les pongo la primera imagen. Todo lo que venga en un plato hondo, las sopas, por ejemplo. El arroz, en este caso, para ellos también pueden utilizar kurut, ¿listo? Entonces, todo lo que venga en un tazón o en un plato hondo. Este, Julieta, sí, el griseo. Chan. Chan, ese chan, ojo, es para contar tazas, vasos, literal. Oma, kopi hanjan chuseo, mami, deme una taza de café. Pueden ser vasos también. También pueden ser vasos. Oma, kola tujang chuseo, mami, dame dos vasos de gaseoso. Entonces, chan es para vasos. La siguiente, Guillermo. Se parece, pero no es. Chan. Chan, maya. Este chan es el contador para piezas de papel. Todo lo que sea de papel. Puede ser una fotocopia. Literal, me voy a donde la Yoshi. Ayoshi, copy, hanjan chuseo, deme una copia. Puede ser fotos. Sajin, sejan chuseo, deme tres fotos. Las boletas del cine. Todo lo que sea de papel lo vamos a contar con chan. Este ya lo vimos. Nyon, ¿para qué lo utilizamos, Guillermo? Persona. Perfecto. Il guseo, léeme este. Bol. Bol. ¿Para qué es? Bol. Para ropa. Todo lo que sea ropa. Bol.
Julieta, ¿sí el museo? ¿Cuán? ¿Cuán? ¿Para qué dijimos que era? Libros o cuadernos o diccionarios. Excelente. Este, ya que estás ahí, el museo. ¿Qué olé? ¿Qué olé? Yo molesto siempre como olé, ¿qué olé? ¿Qué olé es todo lo que son pares? Los tenis, las medias. ¿Qué olé? Este es súper importante, Guillermo. Mari. Creo que va a empezar ahorita por esto. Mari es para contar animales, que si tienen un perro, que si tienen un gato, no pueden utilizar el contador que. Y tienen que utilizar Mari. Taum, Julieta, sí. Songi. Songi para contar flores. Songi. Y el último, hay muchísimos más que les voy a mostrar hoy. Guillermo y Luiseo. ¿De? Ah, o te. 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 Te, te, te. Para electrodomésticos. Te. Va a devolverme por el más importante para mí. Me gustan los animales, pero últimamente a todo el mundo le preguntan como cuántos animales tiene, ¿cierto? Mari es el contador de animales. Siempre utilizamos Mari para contar animal. Si yo quiero preguntarle a alguien cuántos perros, cuántos gatos, cuántos loros, ¿verdad? Siempre vamos a utilizar Mari como contador. Les voy a enseñar la primera palabra del vocabulario animal. Sí o sí, perro. ¿Alguien sabe cómo se dice perro? Yo creo que Julieta. No. ¿Cómo dices perro? Kangachi. Vaya, Kangachi. Kangachi en realidad es papi. Kangaji es el cachorro, es la cría. ¿Listo? Kangaji. ¿Qué es perro? Pero al igual que, como dice Julieta, yo un perrito digo Kangaji, Kangaji, Kangaji. Pero en realidad Kangaji es el chiquito, es la cría, el bebé pues. ¿Y qué? Ya sería un perro más grande. Entonces, ¿qué? Kangaji. Ambos traducen perro. Julieta, pregúntale a Guillermo cuántos perros tiene. No, espera. Ahí se volvió la estructura. Primero Guillermo. Hola, Guillermo. Mari, ¿soy yo? Perfecto. Otra vez, pero tienes que decirle Guillermo Shi. Para que no sea. Ok. Guillermo Shi, Kangachi, mi Mari, ¿soy yo? Excelente. ¿Cómo digo no tengo? Nosotros lo vimos en la clase pasada. Excelente. El antónimo chinchao, sulpo. Entonces pregúntale a Axel. Primero pregúntale que si tiene perros, así no perdemos la pregunta. Dile a Axel, ¿tienes perros? ¿Yo? Guillermo, pregúntale a Axel. Gay, get mute. Mari y Soyo. Perfecto. Sí. ¿Qué mi es Mari y Soyo? Por ahí le preguntaste cuántos perros tiene, no si tiene o no tiene, pero bueno, te la valgo. ¿Qué mi es Mari? ¿Cuántos perros tiene? Otra vez, pero dile Axel Chi. Ok, Axel Chi. ¿Qué? ¿Qué mi es Mari y Soyo? Axel. Ay, espera, es que estoy confundida. Va primero sustantivo y después cuántos hay, ¿cierto? Excelente. Entonces sería que. Perfecto. ¿Y soy yo? Te faltó el contador de animales. Ah, sí. Perdón, Mari soy yo. Otra vez, tú puedes, falso y cerrado. Que han, Mari soy yo. Excelente, perfecto. Excelente. Ahora pregúntame a mí, ¿cuántos perros tengo? Axel. ¿Qué miot, Mari soy yo? Kangaji han Mari soy. Tengo un perrito. Excelente. Ay. Entonces ya tienen perro. Vamos con el gato. Le faltan los pelitos, pero el bigote, pero es gato. Gato. ¿Cómo dices gato, Guillermo? ¿Y el guiseo? Go, goyom y
Kono, Go, Yomi. Yang, Yang. Esta es una ya. Koyangi. Ah, sí. Koyangi. Mayado. Entonces, pregúntale, Guillermo, a Julieta que cuántos gatos hay. ¿Hay? Ok. Koyangi. Koyangi. Mari, ¿soy yo? ¿Cómo? ¿Te faltan cuántos? Ah, Kongyan. Se me olvidó cómo se llama. Kongyan y Nyot, Mari y soy yo. Perfecto. Julieta, sí. Te toca hacer un responde. Kuyang y tu Mari soy yo. Excelente. Perfecto. Entonces, sí o sí en cualquier idioma, gato o perro. Entonces, ya tienen gato, ya tienen perro. ¿Listo? ¿Y el contador por animales cuál es? Mari. Bueno. Ahora sí puedo subir. Este ya lo vimos, pero en realidad es el más utilizado. ¿Qué? Les voy a enseñar frutas. Esta ya la saben. Julieta, sí, manzana. Sagua. Agua. Dime, señora, debe 7 manzanas, por favor. Ayoshi, sagua, imbuque, chuseo. Ayoshi, señor. Yo soy señora, pero bueno, te levanto. Ayumoni, Ayumoni, bien. Aunque yo tampoco soy Ayumoni. Pero es por molestar. Ayumoni sería la señora y Ayoshi, se lo escribió acá. Ayoshi es el señor. ¿Listo? Entonces no dice como vendedora, ¿no? No se utiliza. Igual que acá no es como señora, señor. Ayumoni es un poquito más formal. Y Ayoshi. Perfecto. Excelente. Entonces ya tienen manzana. Creo que este les va a quedar súper claro. Vamos con el siguiente. Este ya se los dije. Guillermo, ¿cómo se espera? Perfecto. Dime, señora, deme 3 peras, por favor. O dime Diana, no importa, no importa. Dime Diana, dime 3 peras. Ok. Diana B. G. ¿Y soy yo? ¿Mm? ¿Por qué estás diciendo que Diana y no me diste ninguna cantidad? Tampoco. Ok, ¿cuántas? ¿Cuántas eran? 7, perdón. Diana B y God K y soy yo. Y soy yo es tener, pero es como el DM. Ah, yo sé yo. Yo Diana Pedro y God K, yo sé yo. Excelente, perfecto. Puedes dejar una pausa. Diana, sí, pero hacer un poquito. Señorita Diana, por favor, debe, literal, 7 pero. K y God K, yo sé yo. Excelente. Esta, si adivinan qué es, pues siempre, no mentira. Esta es una mandarina. Mandarina, de casualidad, ¿alguien sabe? Julieta, sí. ¿Alguien sabe, Julieta? De dos, ¿no? No me acuerdo. Kyul. ¿El que sea? ¿Tashi, Julieta? Kyul. Perfecto. Así como cuando uno va en el carro y en el semáforo están vendiendo mandarinas. Bien. Señor, deme 10 mandarinas. ¿Cómo sería eso? ¿La pregunta es para mí? Sí, sí, para ti. Ah, ok, ok. Atoshi, Kyul, Yolke, Chuseo. Excelente, perfecto. O sea, ustedes ya pueden ir de mercado. Excelente, perfecto. Ahora sí, ¿esta qué sería? Si la otra es una mandarina, ¿qué creen que es esto? ¿Naranja? Naranja. ¿Y cómo se dice naranja? Y el griseo, Guillermo, no importa que sea despacio. Orechi. Oren. Orenchi. Orenchi. Cuando la G está en medio, Orenchi. Orenchi. Es el conglish, literal, muy parecido en inglés. Orenchi es naranja. Perfecto. Creo que con esa no hay ningún problema. Ojo, con esta sí tengo problema. Ojo. Esto sería uva. Julieta, ¿sabes cómo se dice uva? Algo mal de humor acogeo. Julieta, sí, podo. Podo. Ojo, podo, cuando lo utilizan con el contador, ¿qué? Es porque están contando uva por uva. Literal, como cuando uno el 12 de diciembre se come las 12 uvitas. Literal. Si utilizan somi, que es el que vimos para planta, ¿sí? Estaríamos contando racimos de uva. O sea, como tal el racimo. Si utilizamos qué es porque es literal uva por uva. ¿Listo? Julieta, dime qué tú tienes.
9 uvas. Son en ajo, no, no, sí, espera, ah, todo de ajo, ¿qué fue? Lo hiciste al revés, no importa, no importa que te demores. Ok, son en ajo, puruguiso, primero viene el sustantivo, luego viene la cantidad, después viene el contador y al final viene el verbo. ¿Saben puruguí, ajo, pisoyo? No, porque el contador viene después de literal la cantidad. Otra vez, primero viene la literal, te ayudo. Viene el sustantivo, lo que estás hablando, lo que estás contando. Ok. Podo. Luego viene la cantidad. Ajo. Perfecto, ¿y después qué viene? Gué, el contador. Excelente. Y luego el verbo. Siempre el verbo al final. Isoyo. Perfecto. Julieta, sí, ¿puedo mirar qué isoyo? Responde. Pudo ajo que isoyo. Perfecto. Bien, excelente, excelente. Voy a enseñarles, ya que nos queda muy poquito tiempo, por lo menos una de tazas, porque literal esto es obligatorio como colombiano. Chan. Chan es qué? Tazas. Vasos, literal. Importantísimo. ¿Y el deseo, Guillermo? Copi. Perfecto. Copi. ¿Cómo dirías? Deme 3 tazas de café. Copi. Se. Que. Ah, no. Ah, no. Entonces, me devuelvo. Copi. Chan. Copi. No. Copi. Say, copy set chan chusteyo. Allá, pero no es set porque hace set. Recuerda que como estamos utilizando el contador, le tenemos que quitar la literal. Sí. La shun. Say, copy seyan chuseyo. Copy seyan chuseyo. Allá. Excelente. ¿Por qué lo dudas? ¿Tienes cara de duda? Dime, ¿qué duda tienes? No, es que como no, o sea, al decirlo, o sea, lo puedo entender, pero es que me dificulta decirlo. Vaya, ay, lástima que no. Es que la canción de los osos la enseño en el otro, cuando era el tema que viene después de este en la academia, porque es súper importante. Pues si quieren les voy a enseñar la primera parte. La canción dice, com se marica, siempre dice com se marica, porque com, osos, tres, se, mari. Y el ga es la partícula sujeta, porque estamos hablando de los tres osos. Con se marica, y no se les olvida, siempre bar es la misma estructura. ¿Qué viene? El sustantivo, que serían los ojos, la cantidad, y luego viene el contador. Entonces, importantísimo, ya pueden pedir un vaso de agua, ya pueden pedir, literal, un vaso de café o una taza. Ya, recuerden que sirve para tazas o vasos, no importa. Tom, Julieta, sí, este yo sé que lo sabes. ¿Estudias en la academia? No lo sé. Estudié, ya no estudio, pero estudiaba. Tashiwayo, vuelve. ¿Qué crees que es? Eso es té, sería cha. Cha, pero es no es solo cha. Aquí le puse algo más complejo. ¿De qué color es? Verde. Exacto, es verde, excelente. ¿Sabes cómo se dice té verde? ¿Algún mal humor agujero? No sé. ¿Qué deseo? Lucha. Vaya, yo molesto siempre, como knock. Nokcha, literal, ya le llegó el té, nokcha. Nok viene del color, nokse, que sería verde, y cha, como dijo Julieta, cha es té. Sirve para cualquier té o infusión o aromática. En Corea no hay distinción entre aromática y té, no. Para todo es cha. Si ustedes quieren, por ejemplo, de manzanilla, igual se dice chamomile cha. Simplemente, antes del cha, ponen lo que ustedes quieren. ¿Qué quieren? Un té de manzana, sagua cha, lemon cha, de limón. Julieta, sí, pregunta, mami, ¿cuántas tazas de té hay? Oma, mucha que soy. Chan y soy. Otra vez, porque Ulises, siempre recuerda que la escritura sigue siendo la misma. Simplemente el mío reemplaza la cantidad. O sea, Oma. Nocha, miocha ni soyo.
Excelente, perfecto. Responde, di que hay seis tazas de té verde. Lucha y oso chan historia. Excelente, perfecto. Y el último, té negro. Hay gente que también lo pueden utilizar como té rojo, pero en realidad es té negro. Concha. Guillermo, deme cinco tazas de té negro. Hong Chan, the soap, Chan, Chuseya. Excelente, perfecto, excelente, ese es. Yogi, aquí tiene. Perfecto, excelente. Y el último, como para que no se vayan sin el vocabulario de los peces, yo soy adicta a las bebidas. Entonces, ¿y el deseo, Julieta, sí? Se engancha. Allá, cuando ustedes tienen gripa, se enganchan con el té de jengibre. Sengan es jengibre, cha es té. Té de jengibre, se engancha. ¿Listo? Julieta, hazme una oración, la que quieras con se engancha. Se engancha Hanchan Piriohe. Piriojeo, vaya, excelente. Piriojeo. Excelente, perfecto. Que necesitas una taza de té de jengibre, vaya. Yogi, aquí tiene. Excelente, perfecto. Excelente, excelente. Ella utilizó otro, ¿qué? No es un verbo en realidad, gramaticalmente es un adjetivo. Ser necesario. Pero nosotros lo traducimos como necesitar. Piriojada. Excelente. ¿Dudas? Fácil, difícil. Guillermo, entonces, ¿cómo contamos botellas? Pion. Perfecto. Personas. Mion. Cosas y frutas. ¿Qué? Excelente. ¿Y tazas? Chan. Animales. Chan. Excelente. Mari. Mari, excelente. Listo. Ese ya lo tienes. Excelente. Y Julieta, dímelos todos, aunque Julieta ya todo es check, pero vamos a hacer. Fighting. ¿Todos los vivos? Los que vimos, los que te acuerdes. Mion, Mion. Que, Chan, Chan, Kwon, Mari, Sungi y. Ahí había otro. Kuru, Paul, Te también me acuerdo y. Kirli, creo que. Excelente, perfecto. Y Axel, faltas tú. De los que te acuerdes, nos los dices. Que, Myung, Pyong, Kwon, Mari, Chan y. Ya, no me acuerdo. Bien, perfecto, pero en un momentico ya se aprendieron, literal, unos poquitos contadores. Igual esa era la idea del taller, no es como tal una clase, pero pues obviamente esa es la idea del taller. Igual les di los básicos, ya ustedes solamente tienen que buscar, por ejemplo, té. Pues si necesitan comprar lavadoras o contar lavadoras, pues buscan lavadora en el diccionario, literal, Z aquí. O secadoras, con yogui, lo que quieran, televisores, televisores, ya saben, ¿listo? Entonces me alegró que estuvieran... Vuelto al taller, Guillermo, y en esta Semana Santa, que yo sé que todo el mundo está de vacaciones, y motivarlos a que sigan participando en los talleres, que estudien, que se motiven, que vengan, que tomen clases, y cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, nos pueden escribir a André, también tienen mi Instagram es más de vocabulario, de solo vocabulario, pero pues igual cualquier cosa nos pueden contactar. ¿Listo? Entonces, encantada. ¿Cómo es tu Instagram? Ya te lo escribo acá. BeKorean16. Di de Diana, Korean de coreano con K. Y 16. Es solo popular. Pero igual cualquier duda o cualquier cosa que necesiten, me pueden contactar también por ahí. Igualmente, chicos, tengan en cuenta que este taller va a ser, bueno, como se está grabando, va a subirse al canal de YouTube de la Academia para que en caso dado puedan usarlo para repasar tanto los contadores que se vieron la semana pasada como estos que ya acabaron de aprenderse. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en esta horita tan corta, se nos está haciendo muy corta. Entonces, pues nada, bienvenidos de nuevo pues para nuestros próximos talleres, súper pendientes de nuestras redes sociales, tanto el de la profe Diana como el de la Academia de Lenguas Orientales, para que pues puedan participar más en todos los talleres que están manejándose de forma gratuita. Bueno, chicos, muchísimas gracias por este tiempito, gracias a ti, profe, y gracias a chicos ustedes pues por su asistencia.
Muchas gracias. 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 Mucho. Hasta luego. Chaito, chicos. Gracias. Mucho gusto.